amigos? Bienvenidos una vez más a este su programa Centro de Protección Legal. Como siempre, los saluda su amigo y conductor de este programa, licenciado Luis Alberto Medina Chiñas. Hoy, como todos los miércoles, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Foro 2 de la ciudad de Tijuana. De 3 a 4 de la tarde estamos transmitiéndolo en vivo y en directo también a través de la página de Facebook Live de CNRNoticias.tv, también a través de nuestra página de Centro de Protección Legal Profesional, también en Facebook. También nos puedes seguir en nuestra página en internet de www.cnrnoticias.tv y por canal 73 de señal aérea por Easy, señal por cable, ahí también usted nos puede seguir esta transmisión. Bueno, como siempre, damos pues el saludo, ¿verdad?, a usted que nos hace el favor de sintonizarnos todos los miércoles, todos los municipios que integran este hermoso estado de Baja California y todos aquellos estados circunvecinos de la Unión Americana, a los cuales agradecemos también que nos sigan por esta transmisión y a través de todos los medios digitales que se encuentran para tales efectos, ¿verdad? Acompañan el día de hoy nuestros amigos Esther Sánchez. ¿Cómo estás, Esther? Buenas tardes. Buenas tardes. Y nuestro amigo Brando Valenzuela, que nos visitan de Pensiona Plus. Ya les había yo comentado en programas anteriores que si ustedes tienen dudas de cómo pensionarse, si ustedes están dados de baja y no les alcanzan las semanas, bueno, pues aquí están los expertos de Pensiona Plus para que nos expliquen y pues paso a paso, ¿verdad?, lo que se necesita para poder cumplir recibir esta pensión que muchas veces ya no la merecemos, pero pues no alcanzamos o no tenemos el recurso. Brandon, si nos haces favor, para la gente que nos está viendo, recuerda que pues es gente de a pie, no son abogados, es público en general que nos ve. ¿Cómo les podrías explicar cómo funciona Pensiona Plus? Ahora, claro que sí. Muchas gracias de antemano por la invitación. Sí, la idea es, como tú lo comentas, apoyar a esa gente que sobre todo cumplió ya una vida laboral y que tiene derecho a una pensión, ¿no? Todo esto está sustentado, obviamente, dentro del marco legal de la ley. Está fundamentado en la ley del Seguro Social. Nosotros básicamente lo que estamos apoyando o a lo que le estamos apostando es al pago de la modalidad 40, pero de manera retroactiva. Es decir, nosotros apoyamos a toda esa gente que está por pensionarse, por cumplir los 60 años o que ya cumplió los 60 años y que tiene algún periodo en su pasado que no haya cotizado Seguro Social. Hacemos un ejercicio, obviamente cada cliente es diferente, la idea es personalizada, pero tenemos casos de mejoras de pensión donde hemos apoyado con ese financiamiento de modalidad 40, que básicamente es sobre lo que estamos trabajando, donde se han mejorado pensiones de 4 a 15 a 20. Cada caso es diferente. Y la idea es llegar a ese mercado, ¿no? Hay mucha gente que tiene esa posibilidad de mejorar su pensión y que hoy por hoy lo desconoce o lo desconocíamos, ¿no? Creo yo que hay un mercado grande, el desconocimiento de la gente es mucho. Y nosotros estamos abiertos, el trámite es completamente gratuito, no cobramos la asesoría. Obviamente se da un crédito que el cual hay que pagar, pero también tenemos muy buenas posibilidades para ello, ¿no? Entonces, estamos abiertos a todo ese mercado, estamos abiertos. Aquí en Tijuana tenemos una sucursal que está ubicada en la dirección. Por el bulevar Díaz Ordaz. Pues ya para despedirnos, Esther, Brando. No, pues de antemano muchísimas gracias por la invitación a este programa. No, pues muchas gracias a ustedes por venir. Darle las gracias al público que sintonizó y nos está viendo. Y nada más reiterarles que estamos a la orden. Perfecto. Y lo más importante, que somos totalmente gratis. Que esperamos que la gente pierda ese miedo y se nos acerque. Claro que sí. Los esperamos en la oficina. Llamen al teléfono 664-155-0511. A la orden. Soy María Esther.
Muy bien, y se despide de usted su amigo conductor de este programa, licenciado Luis Alberto Medina Chiñas. También nos puede llamar a nosotros, 664-513-9446. Estamos en unión con nuestros amigos de Pensiona Plus. Y pues bueno, si usted tiene alguna duda, nos puede llamar fuera del aire y hacemos la conexión con nuestros amigos de Pensiona Plus. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.